Aquí, como hemos visto, hemos montado como un cambio de dos marchas, tan solamente tiene dos velocidades. Entonces, desde el selector le damos, ahora mismo estaría en punto muerto, metemos una marcha, sería primera, punto muerto y segunda marcha. Aquí, como veis, este eje acoplaría en este piñón y de este piñón saldría al piñón de arrastre que iría a la rueda o a la cadena que arrastraría la rueda. Y por este otro lado nos sale este otro piñón, que aquí ya montaremos el conjunto de maza de embrague. Pues menos mal que lo está pillando aquí. Pues si es que lo está... ¿Qué? Menos mal que lo pilla aquella. Vale. Y ahora aquí, aceitamos esto también aquí un poquito. Y el interior, ¿no? Vale. Y ahora aquí, lo echamos también un poquito. ¿De acuerdo? Yes. Cigüeñal montado. Y ahora ya vamos a echarle pegamento de junta.
mucho el montaje, pues que es la primera parte, solo hemos cerrado la caja de cambios. Ojo, la caja de cambios solo tiene dos marchas, por eso es tan simple. ¿Vale? Ya el próximo episodio montaremos el resto, si da tiempo, claro. Y dicho esto, pues nos vamos a tomar un vino. Este es un vino de la bodega Perfer. Lo vamos a probar ahora y está muy bien para aperitivo, para tomar solo. Ahí ponemos la web de la, por si queréis saber más de este vino. Por vosotros.